¿Cuánto tiempo de relación tienen ya? 5 años. ¿Confía mucho en ustedes? Sí. Eso es fácil y rico. Te voy a ofrecer 300 soles si es que alguna chica del público elige a él darle un beso de 15 segundos. Se llama Junior. ¡La venganza es dulce! Señores y señores, nos encontramos en Ayacucho. Chicos y chicas, el día de hoy vamos a poner el amor a prueba. Esto es Camino a la Tentación. ¿Ustedes quieren saber de qué se trata? Acompáñenme. Venga, chicos, vengan para acá, vengan para acá. ¿Cuánto tiempo de relación tienen ya? 5 años. ¿Cinco años? ¡A la miércoles! ¡Ustedes están desde el jardín! ¡Desde la secundaria! ¿Así han dado tiempo alguna vez? Sí, nos hemos dado así dos meses. Así. ¿En esos 2 meses tú no has salido con nadie? No, con nadie. ¿Tú te has enterado que ella ha salido con alguien? No, había habladurías, pero... ¿Había habladurías? ¿Ya ves que sí había? ¿Confía mucho en ustedes? Sí. Tenemos los audífonos a todo volumen, por favor. Como se trata de confianza, este es un juego que se llama Camino a la Tentación. Se trata de que primero uno de ustedes dos va a tener un reto fácil, que es comida, por una cantidad determinada de dinero. Si no lo hace, va a tener la opción de darle un beso de 15 segundos a quien quiera del público. Si tú acabas en el tiempo determinado lo que yo te voy a dar a comer, te llevas los 200 soles. A él le propuse casi algo similar, con la diferencia de que le dije que los dos tienen la misma opción. Al final, si tú no lo acabas, el reto pasa para él. Él también tiene un reto que va a cumplir, ¿entiendes? De él depende si agarra el reto. Una persona los puede poner contra las cuerdas, pero si ustedes realmente se respetan, no van a hacer caso a cosas malas. Vamos a ver qué tenemos a ver para que pueda comer ella. ¡Ay, ay, ay! Eso es fácil y rico. Eso es una guagua y lo que tiene ahí es chicha. ¿Los dos? Para que se acabe una guagua con su respectiva chicha en 1 minuto. ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta! Chicos, antes de que esto vaya a acabar bien o mal, me gustaría que se despidan. Siempre es bueno un besito para, por favor, saber que ustedes están juntos, nada más. Por favor. ¡Dale su besito! ¡Ok, ya! Okay. La gente que dice, ¿la hace o no la hace, muchachos? Ustedes hagan la cuenta de inicio de 3 hacia abajo para comenzar. 3, 2, 1. ¡Vamos! Flaca, flaca, si no la haces, el reto pase hacia él y el mismo reto que él hace puedes hacerlo tú, ¿ah? ¿Eh? Ya me dijiste que sí, ¿ah? ¿Eh? No puedo ayudar. ¡Vamos, 40 segundos! ¡Soy bueno! Le voy a duplicar el tiempo. Le voy a dar 2 minutos. ¡Pasó 2 minutos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! Hermano, de acá el reto pasa hacia ti. Recordarte que ella ya aceptó el reto también, así que ya sabes ya. Ok, vale. Han aceptado los retos ambos. 49, 50, 51. ¡Cero! Ok, perdió. Acabas de perder. Ponle los audífonos a ella. Te toca cumplir el reto a ti. Te voy a ofrecer 300 soles si es que alguna chica del público
elige a él darle un beso de 15 segundos. ¡Ay, ay, ay! Si alguien se atreve, él gana. ¿Hay una? A ver, a ver, a ver. A ver, que venga. Por 300 soles. Tú vas a ser cómplice en eso para que ella, para que él pueda ganar el reto. Normal. ¿Qué te parece el chico? Ah, sí es lindo. Sí es lindo. Ok. ¿Qué opinas de la señorita? ¿Está guapa? Sí, tiene. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. ¡Que lo haga, que no lo haga! ¡Que lo haga! Y por ahora no cumplo. No, no, no ganas nada. Y tu flaca va a poder hacer el mismo reto. Así que depende de ti, mi brother. Ya es normal. A la cuenta de 3, 2, 1, va. Solo fue un beso nada más. Claro. Solo fue parte de un juego nada más. Solo fue un beso. Claro. Si yo lo hago, ¿qué? También es un beso. A ver, pero ya terminamos. Si tú... ¿Es un beso? Escúchame. Si, escúchame. Si ella lo hace, tú aceptaste el juego, podrías tranquilamente que ella... Es más... Te comento algo. No ganaste. El beso era de 15 segundos. Flaca, te comento, no ganó. Fueron como 9 segundos hasta que se soltaron. Entonces, mi amor, escúchame. Te doy la opción. Si tú quieres hacerlo, te llevas los 300 soles. ¿Normal? Mano, pero fuera de todo es el piénsalo. Mira, si tú hace un rato me rechazabas el beso y me decías no lo voy a hacer por respeto a mi novia, yo te daba los 300 soles. Porque este juego se llama Camino a la Tentación. Pero tú elegiste darle el beso traicionando la confianza de ella. En esta ocasión, mi vida, él ya te traicionó. Si tú eliges darle el beso a alguien, yo te doy los 300 soles. Escoge al que tú quieras. ¿Puede ser alguien de producción? Escúchame, te recomiendo uno que está soltero. ¿Quién? El de acá está soltero, mira. Él está soltero. El de acá también está soltero, mira. Tengo para escoger. Sí, obvio, obvio. Ley. ¿Cuál? ¿Eh? Atrapada. Vente, permiso. Es un juego, tú mismo lo dijiste. Confía en ella, confía en ella. Confías en ella. El beso es de 15 segundos. 15 segundos. Okay. Vente para acá. Él se llama Junior. ¡Que lo haga o no! ¿Lo beso o no? Es un simple juego. Seamos realistas, a ti te dolió. Sí, sí me dolió.
Porque hubieses preferido que él diga que no. Claro, porque son 5 años de relación. Te cuento, cuando yo le propuse el tema de la opción del beso, le dije que los dos tenían la misma opción, pero cada quien está en la decisión de hacerlo. ¡Braku! Vente para acá. Ponte ahí, por favor. Ahí, por favor, chequeando. Muy bien. A ver. Esto es simple. Mira. Mami, esto es simple. 15 segundos, tu venganza y estos 300 soles son tuyos. Vale. Por... ¡La venganza es dulce! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Oh! ¡A ver! ¡Diez, diez, once, doce, trece! ¡Chécame eso! Brother, escúchame. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué fue? No entiendo, ¿por qué se amargó? No sé. Supongo que le habrá dolido. Como a mí me dolió, le habrá dolido. ¿Quieres más beso? ¿Quieres repetir más beso? No sé, depende de ti. ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? Es solo tuyo. ¡Dale! ¿Y le pagamos por esto? Bueno, mi vida. Viniste con flaco, pero te vas soltero. Con plata. Con plata, oye. Si gustas, mi amor, puedes quedarte. Hoy día, el único que tiene permiso para estar con una flaca al costado es mi Braku. Puedes quedarte con él si gustas, conversen. Al costado del profe. Señoras y señores. We'll be right back.